tendremos el placer de hablar con la creadora de la escuela online de maquillaje más importante y más reconocida de habla hispana. Ella es Andrea Curto y nos acompaña desde Madrid para hablar de un tema que a las mujeres nos apasiona. Andrea, bienvenida a La Hora Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natasha? Muchísimas gracias. Nos encanta poder hablar contigo y especialmente de Tu Makeup TV. ¿Cómo nace esta idea y cómo la llevas a cabo? Qué buena pregunta, Natasha. Esta idea nace hace mucho tiempo. Tu Makeup.tv tiene ya casi 9 años de existencia. Es una escuela 100% online. Y como siempre con mi marido fuimos muy inquietos, dijimos, vamos a crear un negocio. Yo soy maquilladora hace más de 20 años. Y en un momento de nuestras vidas dijimos, vamos a crear un negocio, pero que nos permita seguir viajando y recorriendo el mundo. Y así nació Tu Makeup.tv. La historia es mucho más larga, pero resumidita, es así. Y yo tenía muchas ganas de tener una escuela porque amo enseñar, me encanta la formación desde siempre. Y dije, bueno, cuando tenga mi propia escuela va a ser online. Y aquí estamos ya con casi 9 años de una escuela online. Pues te anticipaste porque en estos tiempos, justo desde el año pasado, estamos viendo la necesidad de lo que es online y, por supuesto, de poder conectarnos a través de distintas plataformas. Y el negocio del online ha crecido impresionante, tanto para universidades, para escuelas, para trabajos. ¿Cómo ha sido para ti enseñar algo tan básico como el maquillaje a través del online? Bueno, ha sido, la verdad es que todo este camino que ya hemos recorrido fue maravilloso. Fuimos aprendiendo muchas cosas en el camino. Te diría que somos pioneros en enseñanza online. Y siempre desde el principio tuvimos muy claro que, claro, cuando le decías a la gente, voy a crear una escuela de maquillaje profesional online, la gente miraba como, ¿cómo se enseña maquillaje profesional online? Entonces siempre tuvimos mucho cuidado en el detalle. El campus de Tu Makeup es como el campus de cualquier universidad. El alumno ingresa, puede ver las clases durante 24 horas, 365 días del año, y todas las clases están hechas de tal manera, son de alta definición, por supuesto, para que el alumno no se pierda ningún detalle. Yo te diría que es casi, casi mejor que estar en la primera fila de un salón presencial. Y además, la ventaja es que si se me pasa un detalle o quiero volver a ver la clase, la puedo ver las veces que quiera, y eso hace que la repetición del conocimiento hace que el alumno pueda aprender muchísimo más. Entonces, fue todo un desafío en un principio, pero aquí vamos, aquí estamos, y los alumnos agradecen que las clases tengan tanto detalle y que todo esté como tan, tan organizadito dentro de la escuela. ¡Qué increíble! ¿De dónde son tus alumnas? Porque la mayoría, por supuesto, el 95%, si mal no estoy, son mujeres. ¿De qué países más frecuentan tu escuela online? Bueno, tenemos alumnas de casi 32 países, que lo digo con mucho orgullo. La escuela es en español, entonces son todas alumnas de habla hispana. Muchísimas de ellas están en Estados Unidos. De hecho, el año pasado íbamos a hacer el primer gran evento presencial. Y bueno, con esto de la pandemia no se pudo, pero seguramente lo vamos a hacer en algún momento. Pero tenemos alumnas de más de 32 países, entonces, bueno, abarcamos casi toda Latinoamérica. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué positivo es esto! Es maquillaje profesional, lo aclaras tú, y eso es muy importante. ¿Cuáles son las técnicas que compartes con las personas que toman este curso? ¿Necesariamente tienen que o quieren ser maquilladoras profesionales o lo pueden también hacer como hobby? A ver, la escuela está enfocada, Tu Makeup está enfocado 100% a aquella persona que quiere ser profesional, que le empieza el gustito como un hobby, tal vez, si es una apasionada por el maquillaje o un apasionado, porque también tenemos chicos en la escuela, pero realmente está enfocada para quien quiere hacer de esto su profesión, que quiere tener una profesión rentable, que quiere hacer de esto su medio de vida. Entonces sí que está enfocado al profesional. Importantísimo. ¿Cuáles son las técnicas que las mujeres que no nos queremos dedicar en la parte profesional a esto debemos tener en cuenta, Andrea, a la hora de maquillarnos? Porque nosotros salimos al mercado, vemos tantos productos que para esto, para lo otro, y no lo sabemos ni siquiera utilizar. ¿Cuáles son esas técnicas claves que debemos tener en cuenta? Eso es verdad, Natasha. No hay que comprar por comprar. Si voy a comprar, lo que tengo que saber es que lo que más me va a ayudar es tener una buena base de maquillaje. En eso es donde tengo que invertir un poquito más. Una buena base de maquillaje
y saber aplicarla, ya sea con brocha o con una esponjita, poquita cantidad, no hace falta tampoco tanto, una buena máscara de pestañas, Natalia, también, no hace falta mucha técnica para la mujer del día a día, ¿no? Para quien no quiere ser profesional, teniendo esto en cuenta, una buena base de maquillaje, una buena máscara de pestañas, saber qué me queda mejor, si yo soy más cálida o más fría, y eso lo sé en un segundo. Si acostumbro a llevar complementos dorados, es porque soy cálida. Si acostumbro a los complementos en color plata, es porque soy fría, entonces me voy a ir a la paleta de los fríos cuando escoja una sombra, o a la de los cálidos cuando escoja una sombra o un blush o un stick, ¿no? Entonces, con estas cositas, Natalia, ya teniendo una buena base, máscara de pestañas y una sombra que vaya con mi combinación de color, con mi subtono de piel, ya puedo salir divina a la calle. Me encantó esa recomendación de lo cálido y lo frío. Ahí es fundamental esa recomendación. Bueno, pues ahí está la página web para las que tenían tal vez esa vocecita interna diciéndole yo quiero hacerlo, no sabían cómo hacerlo, pues ha llegado la oportunidad. Gracias, Andrea Curto. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchos éxitos. Gracias a ti, Natalia. Un beso grande. Bye, cuídate mucho.